Bueno, pues empecemos. Estamos en el capítulo 14, gestión de excepciones. Y bueno, vamos a platicar también de una excepción, de, de, de lo que es una excepción. Eh, esto es muy importante que lo entendamos en Python. En otros lenguajes de programación, como lo es Java, es casi un pecado utilizar las excepciones como si fueran controles de flujo. ¿A qué me estoy refiriendo? A que cuando se eh, genera una excepción en otro lenguaje, como lo puede ser C, como lo puede ser Java, eh, descarrila la máquina virtual de Java, por ejemplo. Es, es un gran problema de recursos eh, la gestión de excepciones porque eh, son demasiado rígidos con respecto a esto. El programa debe compilar bien, debe ejecutarse bien y una excepción es muy costosa. En el caso de Python, eh, las excepciones son parte del lenguaje. Nosotros podemos utilizar las excepciones como si fueran parte de, de, de todos nuestros recursos para, para gestión de flujo de, del código. Esto nos permite entonces eh, solventar un poco los problemas de que Python sea de tipos dinámicos. Una de las grandes críticas que tiene Python es el, es el uso de los, de los tipos dinámicos porque se pueden generar muchísimos errores de manera muy sencilla. Y es a través del, de la gestión de excepciones como nosotros podemos trabajar con este tipo de problemas y generar código bastante elegante que da por sentado el tema de los fallos y de los errores. Entonces, vamos a empezar. En nuestro error más común es el error de sintaxis, cuando escribimos mal algo, en este caso nos faltaron los paréntesis, que en Python 2 sería correcta esta, esta expresión, pero en Python 3 es un error de sintaxis. Este es el primer error al que nos enfrentamos cuando empezamos a ingresar código. Pero no es el único error, tenemos lo que se conocen como excepciones, que son errores en la lógica del programa que detienen la ejecución del programa aun cuando la sintaxis es correcta. Aquí pues no hay ningún error. Bueno, perdón, si hay un error, porque no tenemos las comillas. Y entonces estamos generando un error de nombre. Esto no es un objeto de tipo str, no es una cadena de caracteres, sino que es un nombre. Y al no tener el nombre dentro del espacio de nombres, me va a dar un error de que no está definido. Python no nos deja solos tampoco. Eh, si la introspección nos ayuda a entender cómo funciona un programa, la gestión de excepciones en Python nos ayuda a entender cómo fue que se provocó un error. Eh, vamos a trabajar durante todo, todo este capítulo con este pedacito de código, en donde tenemos una función, tenemos un comentario y tenemos tres líneas de código. Estas tres líneas de código nos pueden generar muchísimos problemas y vamos a ver cada uno de ellos. Si nosotros utilizamos... Bueno, ¿qué es lo que hace la función? La función transforma en float lo que nosotros ingresemos como argumento y va a desplegar con un print primero el valor de número. Y segundo, el número elevado a la 0.5, la raíz cuadrada. Y va a desplegar un mensajito de despedida. Bueno, si nosotros tratamos este programa correctamente, no va a haber ninguna, ningún error. Pero si nosotros tan solo cambiamos un poquito lo, lo, lo que ingresamos con, en la función, empezamos a encontrarnos con errores. Eh, los mensajes de error son bastante explícitos dentro de Python, eh, no son tan, tan extraños como, como en otros eh, lenguajes de programación o como en otros compiladores. Eh, es una lista de los errores y en dónde se desencadenan. Lo que vamos a ver también más adelante es que Python puede manejar muchos módulos, muchos componentes que se reutilizan de, de, de código y un error puede provocarse en un lado y desen bueno, desencadenarse en un lado y... E impactar otra otra parte del programa lo que hace python es dar un seguimiento de dónde se inició el error y dónde fue a pegar y nos va a dar una lista de qué, de, cuál, de, de, de dónde se inició y dónde terminó y nos va a decir el tipo de error y nos va a tratar de, de describir de qué se trató entonces bueno cuál es la anatomía la ruta que empieza con back, Nos dice que donde pegó más recientemente es la que, la, la que se coloca al último, y entonces también nos dice dónde fue que, que se ejecutó. En este caso nos dice input 10, que es la línea 10 de Jupyter. Y en este módulo. Si esto está así, significa que no hay un módulo específico, sino que esto ocurrió dentro del intérprete. Y bueno, en esta línea, en la línea 1, y aquí es donde ocurrió, nos indica la línea donde ocurrió el error. Y nos describe el error, es un error de nombre, y nos dice que el nombre hola no está definido. ¿Qué tipos de excepciones tenemos? Tenemos muchísimas. Si ustedes le pican aquí a la liga, van a encortarse con todas las excepciones que se puedan generar en Python 3. Ah, en este caso es Python 2. En Python 3. Cuando veamos el curso de programación orientada a objetos, nosotros vamos a poder generar nuestra propia excepción a partir de Base Exception. Esta de aquí. Esta, digamos que es la clase superior de todas las excepciones. Y a partir de aquí, ustedes pueden crear sus propias excepciones y a partir de aquí, emanan el resto de las excepciones. Todas estas que están viendo ustedes. Y aquí tenemos más o menos cómo es que se generan y uh, de, de dónde emanan. Entonces, bueno, vamos a ver qué posibles tipos de excepción encontramos utilizando excepción probable, esta que ya definimos aquí arriba. Aquí. Aquí tenemos un name error. Precisamente porque no está definido hola. Si yo definiera hola ya no habría un error. Pero como no está definida, entonces tenemos el error de nombre. Tenemos errores de tipo. Y otra vez nos topamos con el número complejo. Si yo ingreso un número complejo, sí podría sacar la raíz cuadrada. Aquí está la raíz cuadrada de este número complejo. Sin embargo, yo lo convertí a float. Fíjense cómo está esto: error de tipo. Aquí, en excepción probable, inició. Pero el error golpeó a la, en la línea 4. ¿Por qué? Porque estoy tratando de convertir un número complejo en un número de tipo float. Y no es posible. Vamos a ver otra vez otro error de tipo. Tenemos este, de excepción probable. Déjenme borrar esto. Ahorita lo que voy a hacer es sacar la raíz cuadrada de menos 1. Otra vez, en los números reales es imposible. Y ahora el error no se desacade, no, no, no pegó en la línea 4, sino en la línea 5, cuando yo trato de sacar la raíz cuadrada. ¿Por qué? Porque no puedo convertir complejo a flotante. Ahora lo que estoy haciendo aquí es utilizar la función print, incluir la función print dentro de este dentro de excepción probable estoy colocando una función dentro de otra función Otra vez type error dice float debe de ser una cadena de caracteres o un nombre no una función o un método Hay otros tipos de errores, errores de valor, por ejemplo, en donde yo no lo puedo convertir a float, pero esto, por ejemplo, sí lo puedo convertir yo a float. Y no hay problema. Ola es lo que no puedo convertir a float. En la línea 4 es donde pega cuando yo convierto en un objeto de tipo float. Y tenemos excepción probable en donde yo tengo aquí una palabra reservada que vamos a ver más adelante. Y al ser una palabra reservada no entiende la sintaxis el intérprete. Si ustedes se fijan, ¿dónde ocurrió el error? Input 18. ¿Qué significa input 18? Esto de aquí. En esta entrada, en la primera línea hay una sintaxis inválida. Cuando yo hago esto, cuando yo, deseo, cuando yo eh, llamo a la función de manera incorrecta, no puedo hacer demasiado por prevenir el error. Ten, yo tengo que saber cómo utilizar la función. Sin embargo, yo puedo prevenir algunas otras causas de error. Como lo dice aquí, nosotros podemos identificar los puntos de fallo y al tenerlos identificados, podemos restringirlos. Y una vez que los restringimos, podemos actuar en consecuencia dependiendo del error. ¿Qué recursos tenemos? Tenemos try, except, else y finally. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como ya les comenté, tenemos definidas, muy, muy, muy bien definidas, qué líneas son en donde está tronando dentro de la función, donde está tronando el código, la línea 4 y la línea 5. Es muy obvio, es un, es un código muy pequeño. La línea 2 y la línea 3 eh, realmente son comentarios, y la línea 6 no hace absolutamente nada. Entonces, bueno, aquí es bastante obvio donde tenemos que delimitar nuestro try. Try lo que va a hacer es eh, generar un bloque que nosotros sabemos que es susceptible de error. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos el flujo principal: try, dos puntos. Intentamos y vamos a colocar aquí el código que nosotros sabemos que puede fallar. Es un error de novato utilizar un try desde el principio y un excepto hasta el final y entonces ya somos a prueba de errores. Eso está muy mal. Eso no es correcto, eso, eso es un error de principiante. Eso lo único que hace es acallar a los errores, no arreglarlos. Y luego vamos a colocar... Except que es donde nosotros vamos a cachar las excepciones. Y vamos a modificar un poco el código de la función que vimos. Y vamos a crear esta función llamada excepción básica. Es muy parecida, nada más que ahora delimitamos el código que nos puede generar error. Voy a quitar esta, esta línea, no es necesaria. Ahora, estas dos líneas que sabemos que nos generan error están delimitadas y tenemos un try y siempre después del try tiene que haber un except que es donde nosotros gestionamos las excepciones qué vamos a hacer se acuerdan de paz paz no hace absolutamente nada lo que vamos a hacer es cachar el error y dejar que corra entonces si yo tecleo menos uno si ingreso menos uno no ocurrió el error, se quedó calladito, ya no se paró el programa y continuó a la línea 9. Otra vez, no pasa nada, no pasa nada. Y aquí es correcto, el código se ejecutó correctamente. Bueno, otra vez como buenos novatos decimos, bueno, el, 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 el código funciona, el código corre, no, llegó hasta el final. Pero, pues esto es estar escondiendo los errores debajo del tapete. Si no hace nada, pues obviamente el error lo vamos a arrastrar y entonces el resultado, y sobre todo si estamos hablando ya de operaciones interesantes como bancarias, sobre todo que, llevan que, 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 que son de dinero, o estamos operando maquinaria, o lo que ustedes quieran que sea un riesgo, no podemos permitir esto. Simplemente dejamos correr el error y hasta donde tope, y si no topa, pues qué maravilloso. Pero el sistema no funciona. Estamos vendiendo un sistema que no está funcionando. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, vamos a hacer algo cuando ocurre un error. Tenemos entonces la función excepción simple, en donde tengo el try y aquí tengo una banderita. Si ocurre, ocurre error, yo doy por sentado que es falso. Ese es el valor por defecto. Pero si yo cacho la excepción, cambio el valor de ocurre error. Si ocurre error, imprimo lástima. Si no, buen día. Ahora nosotros estamos haciendo algo para indicarle al usuario que algo ocurrió. No se rompió el sistema, no se cayó, no se detuvo abruptamente, pero algo ocurrió. En el caso de que le ingresemos bien el dato, nos lo da, y si ustedes se fijan, aparece el buen día. Nosotros, además de cachar las excepciones de manera genérica, las podemos cachar por el tipo. En donde tenemos el flujo principal, nuestro trae, el código que es susceptible de errores. Y un except en donde yo puedo decir qué tipo de error es el que quiero cachar. Inclusive yo puedo utilizar una tupla que incluya varios tipos de error. Y al final, un except general que va a cachar todos los demás errores que yo no haya eh, previsto. Y es así que tenemos la función excepciones identificadas. Fíjense cómo de cinco o seis líneas. Tenemos un código cada vez más complejo, pero que se está volviendo a prueba de errores. ¿Qué estoy haciendo aquí? Tengo el try, mis dos líneas que generan mucha lata, y la excepción para type error. Y un except general. Como nosotros ya vimos qué, qué posibles errores puede tener este código, se han de dar cuenta de que falta un error. Falta value error. Value error no lo estoy cachando en ningún lado, más que en el except general. Entonces, bueno, aquí tenemos un type error que dice ocurrió un error previsto. Type error, print, ocurre un error previsto. Otro type error. Y aquí tenemos un value error. Como yo no definí nada, este, algo por hacer con value error, este error es cachado en el except general. Y otra vez aparece lástima. Si yo ingreso un número correctamente, entonces tenemos buen día. Entonces ya no solo... Eh, capturamos la excepción, sino que podemos, podemos discernir qué tipo de errores nosotros ya tenemos previstos y actuar en consecuencia. Yo también puedo capturar los detalles de error como except tiene que ser obligatoriamente el tipo de error, el as, que es muy parecido al, al del operador igual, de hecho es idéntico lo que hace es asignar un nombre al resultado de, de, este, de, de, de este error, que es la descripción. Vamos a verlo. Tenemos ahora esta función que se llama excepciones descritas, en donde es prácticamente lo mismo. Tenemos nuestra bandera, tenemos el try, tenemos ahora except type error, y vamos a guardar la descripción en descripción. Y no solo voy a imprimir que ocurrió un, un, un error previsto, sino que voy a imprimir la descripción del error. Tenemos el except general que no cambió, ni tampoco estos ifs que, que, que no cambiaron. Ah, perdón. Ahí está. Les digo, tienen que ser muy cuidadosos cuando ingresen algo. Ahí está. Y entonces cuando está en menos uno es ocurre un error previsto y me despliega el mensaje que manda Python. No puede convertir complejo en flotante. Otra vez, lo mismo. No puede convertir complejo en flotante. Y aquí, como no lo he puesto me va a decir no sé qué pasó. Entonces, bueno, nosotros ya podemos delimitar el error, ya podemos actuar en consecuencia, ya podemos discernir el tipo de error que es e inclusive ya podemos nosotros capturar la descripción del error. Ahora, ¿qué pasa si no hay un error? ¿Ya cachamos todos los errores? ¿Y qué ocurre si no hay un error? Si todo salió muy bien. Bueno, para eso tenemos else. Si no hay un error, yo puedo también ejecutar código antes de regresar al flujo principal. Y finally es una expresión eh, bastante interesante eh, que PHP apenas la ingresó hace, hace dos años al lenguaje. De hecho, me tocó estar cuando, cuando lo anunció este, eh, este cuate, el que creó PHP en Microsoft, eh, de que por fin Finally estaba, estaba siendo utilizado en PHP. Finally lo que hace es, independientemente si ocurre o no ocurre un error, se ejecuta el código. ¿Por qué es importante Finally? Recuerden de que ahorita estamos utilizando un entorno muy simplificado en donde tenemos una entrada y salida normales. Pero los programas con los que nosotros vamos a trabajar van a tener varios hilos, van a hacer varias tareas al mismo tiempo, van a ser eh, de cómputo en donde tienen interfaces, en donde tienen conexiones a bases de datos o están eh, trabajando con el sistema de archivos. Si ustedes detienen la ejecución de un programa en un estado muy particular de inestabilidad de una base de datos, de una conexión en Internet, de una transacción bursátil, de lo que ustedes quieran, entonces, todo su sistema se vuelve inestable y esto puede generar un efecto dominó. Finally funciona para cerrar el sistema correctamente. Haya o no una excepción, el sistema se cierra. Entonces, si truena la operación, cierra la conexión con la base de datos. Si no truena la operación, de todas formas, cierra la operación con la base de datos. Finally funciona para dejar las cosas en un estado estable. Para eso funciona finally. Entonces tenemos try, todas las excepciones dependiendo del tipo, la excepción general, si no hay error y lo que pasa es si hay o no hay error. Y entonces tenemos la función de func excepciones atrapadas, en donde tengo el try donde tengo, ahora sí, tengo value error y type error, donde tengo mi except general, donde tengo else, y le digo, ¿sabes qué? No hubo errores. Aquí fíjense, la banderita la cambié, ahora yo doy por sentado de que ocurre un error. Y aquí cambio el valor. Luego tengo finally. Si ocurre error, imprime lástima. Si no, imprime J y luego regresas al flujo principal. Hay un error. El finally se ejecuta y despliega lástima. No hay error. El finally se ejecuta y despliega lástima. También aquí. Y aquí, como es una representación de un número, no hay error. De todas formas, se ejecuta finally. Pero ahora es J. La complejidad ciclomática de un sistema compacto, no. De hecho, no. Eh, era lo que les comentaba. Eh, Python está diseñado para la gestión de excepciones. Otros lenguajes de programación, como les decía, Java, Java consume muchísimos recursos cuando hay una excepción. El caso de Python es que es parte del lenguaje. Entonces no tiene costo en cuanto a recursos. Y este es el diagrama de flujo de cómo funciona. Fíjense, tenemos el bloque delimitado. ¿Ocurrió un error? Si ocurre un error, nosotros podemos cachar la excepción o la excepción general y actuar en consecuencia. Si no ocurre un error, hay un else. Pero ocurra o no ocurre un error, está finally. Ahora bien, yo puedo, este, yo puedo, por ejemplo, quitar el set general o, o no colocar el value y dejar correr la excepción. Si no se capturó, se deja ir hasta las últimas consecuencias, que es detener el programa y el mensaje de error. Si se capturó la excepción correctamente, volvemos al flujo normal del programa. Ahora bien, nosotros podemos levantar nuestras propias excepciones. Si yo ya sé que ingresando un número negativo se me va voy a tener un type error yo puedo hacer lo siguiente con raise raise lo que hace es levantar mi propia excepción en este código que se llama dev se llama levante excepción tenemos algo muy similar nada más que yo tengo este condicional si el número es menor que cero entonces no te esperes. Levanta un type error con este texto. Aquí está el menos uno y aquí es en donde va a ejecutarse. Ocurrió una recepción identificada y aquí está la descripción de lo que yo coloqué. Entonces efectivamente... Yo sé que ese fue el error. Como ustedes pueden ver, hay varios value error, de, perdón, varios type error. Este ya lo identifiqué yo. Este de acá tiene su, propio, su propia descripción que no hice yo, sino es la que me da el sistema. Y aquí pues no hay problema. Ahora bien, nosotros podemos tener código que esté incompleto. Eh, por ejemplo, si nosotros hacemos un software contable o hacemos un software eh, de ingeniería, alguna cosa así, y nosotros sabemos que hay un estado en particular del programa que se vuelve inestable y que va a tronar, pero yo todavía no tengo el código completo. Pero yo sé si, este, si coloco el 5 va a tronar el programa. Si el usuario de repente le, le da triple clic, va a tronar el programa. Entonces yo aún no tengo el código implementado que va a ejecutar esto. ¿Cómo lo detengo eh, por adelantado? Utilizo, utilizo la expresión assert, en donde tengo una expresión lógica y si la expresión lógica es true, se, se levanta una excepción de tipo assertion error. Este es un código bastante malo, no lo hagan, es un código eh, chapucero, es un código que no debe de utilizarse, pero vamos a, vamos a verlo. Se llama condiciona, podría ser válida. Va a generar una excepción cuando la palabra clave, clave coincida con el valor indicado. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Itera igual a true. Mientras itera, o sea, esto es un ciclo... Que no va a detenerse nunca. Trae. Y pídeme la clave. La única manera en donde yo puedo romper esto es cuando cable, clave sea alto. Cuando yo teclee alto. Perdón, esto es false, no true. Cuando acert sea false, va a haber un error. Vamos a hacerlo. Y yo cacho el error, imprimo y termino. Como pueden ustedes ver, esto yo lo podría hacer de alguna otra manera, no necesariamente haciendo una excepción, pero es un buen ejemplo de cómo funciona acert. Va a repetirse de manera infinita hasta que yo teclee alto. Se genera la excepción, cacho la excepción y termino. No es elegante, no es bonito, es un código bastante feo, pero de manera sencilla ejemplifica cómo funciona Hasta aquí alguna duda. La gestión de excepciones es muy bella, la verdad. Eh, es también otra de las cosas que son muy potentes en, en Python y no tienen costo de recursos. Ahora vamos a hablar de otras cosas. De, de aquí en adelante son cosas bien bonitas. Los iteradores y los generadores, ¿se acuerdan del for? ¿Cómo funciona por dentro el for? ¿Cómo funcionan los ciclos por dentro? Bueno, uno de los conceptos más poderosos en Python es el uso de iteradores, como ya pudieron ver. Tanto iteradores como generadores son objetos que cuentan con el método next. Fíjense que tienen los guiones bajos, el cual regresa una serie de objetos de uno en uno cada vez que es invocado. La implementación del método next es la función next. Pueden utilizar cualquiera de las dos o next, que va a ser una llamada a este método o directamente el método. Un objeto iterable es un objeto que cuenta con el método iter, el cual da por resultado un objeto iterador cuando es invocado. Y otra vez, la implementación del método ITER corresponde a la función ITER. ¿Suena complicado? Vamos a verlo en la práctica. Tenemos un objeto tipo list. Ahí está. Y lo que yo voy a hacer aquí es ver si existe un método ITER. Ahí está. O un next. Si ustedes se fijan, si sí tiene un iter, pero no tiene un next, entonces lo que yo voy a hacer es aplicar la función iter, que no es otra cosa más que utilizar el método iter de lista. ¿Y qué es? Es un iterador de lista. ¿De qué tipo es? Es un iterador de lista. ¿Y qué es lo que hace? Ah, bueno, aquí, iterador.next, estoy viendo si tiene el método next. Efectivamente, tiene el método next. ¿Y esto qué significa? Que cuando yo utilizo la función next sobre el iterador, aquí, como ya el iterador se quedó vacío, me marca un error de stop iteration. Esto que vieron ustedes se parece mucho al for y al in. ¿Cómo funciona la estructura? El for va a buscar un método iter que se ajuste al requerimiento y va a crear un objeto iterador y va a realizar una, una sucesión de ejecuciones con next hasta que quede vacío. Y entonces esto que nosotros tenemos aquí es similar a lo siguiente. Tenemos iterador, es igual a esta lista, y aplicamos el método iter. Vamos a tener, como lo vimos, un ciclo que no va a detenerse hasta que me tope con stop iteration. Estamos aplicando lo que acabamos de ver. Y entonces qué hacemos? Iterador.next.next.next.next punto next, punto next, punto next, hasta que se termina. Y esto que ven ustedes aquí es la implementación del for in nada más que utilizando los métodos de generadores e iteradores. que es un generador, bueno, perdón, de un iterador, que es un generador. Los generadores son objetos invocables, como son las funciones y los métodos, los cuales, los cuales implementan a su vez un método next. Y por lo general esto se realiza utilizando la expresión yield. La expresión yield regresa un objeto del ámbito local de una función al ámbito superior, parecido a return, sin embargo, return, si ustedes se acuerdan, detenía la función. Yield no. Yield deja que la función siga, funcion siga funcionando, valga la redundancia. Entonces, vamos otra vez con nuestro código de generador de números primos. ¿Se acuerdan de es primo y todo este tipo de cosas? ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy haciendo una función que va a generarme un número indeterminado y limitado hasta que hasta que en la máquina de números primos en donde tengo un contador y una lista de números primos inicio una secuencia infinita le indico que yo doy por sentado de que el número que estoy analizando es verdadero e inicio con el contador de uno en uno Si mi lista de números primos está vacía? Digo, pero no está vacía. Entonces vamos a hacer esto. ¿Qué significa esto? Obviamente si está vacía, el primer número primo es el 2. Y si for primo dentro de la lista, dime si es divisible entre cualquiera de esos números. Si no es divisible, entonces no es primo. Y entonces se vuelve false. Y rompe el for. Si encontramos dentro de la lista un número en el que contador es divisible, pues entonces ya sabemos que no es primo. Por eso el break. Ahora, si es primo, entonces añádelo a mi lista. Y no solo eso, sino que regrésalo. Vamos a ver cómo funciona. Entonces yo tengo generador igual a generador de primos. Yo, ve, yo quiero ver si tiene un next. Me dice sí, tiene un método next. ¿De qué tipo es mi resultado de gen primos? Y existe un tipo llamado generator. Generador. Next generador, next generador. Y vamos a tener una sucesión infinita de números primos que se van dando de uno en uno. Los iteradores funcionan para una lista de elementos finita, por llamarla de algún modo. Los generadores pueden darme una sucesión infinita de lo que yo quiera con Yield. ¿Entienden la diferencia entre un iterador y un generador? No hay, ¿No hay dudas con respecto a iteradores y generadores? Correcto. Bueno, vamos al siguiente tema. Normalmente estos temas no se ven en un... Coso, perdón, este, ¿podemos calcular límites con generadores? Sí, sí podemos hacerlo. Simplemente definimos los límites. Pero sí, sin problemas. De hecho, de hecho, sí puedes hacer métodos numéricos para integrales, por ejemplo, con los generadores. Ahora vamos a hablar de completado de elementos. Normalmente esto no se da en cursos básicos, pero este no es un curso básico normal, este es un curso básico que los está preparando para análisis de datos. Vamos a hablar de completado de elementos. Nosotros podemos utilizar una, una, un método muy interesante, muy propio de Python y de los lenguajes de programación funcionales, en donde yo puedo crear listas, o tuplas, o diccionarios, o conjuntos, o los famosos sets, a partir de expresiones y de iteraciones. ¿Cómo funciona? Aquí está el ejemplo con, un, con uno de lista. Tengo una expresión que incluye a esta variable, este nombre. Y tengo un iterador for el nombre dentro de un objeto iterable y luego un condicional con una condición lógica que tiene que ver con lo que estoy iterando. Se ve complicado. Vamos a verlo en la vida real. Tengo aquí una, la expresión mínima que es x. para x en un iterador que es hola. Entonces, cada uno de los caracteres de la cadena de caracteres hola me lo va a dar en una lista. Aquí no utilicé ningún condicional. Todos los x son desplegados. Pero, por ejemplo, aquí tengo algo un poquito más complejo. Voy a multiplicar el resultado de todo esto. Y todo esto es una iteración de 1 a 20 A. Ah, pero solamente si el número es divisible entre 2. ¿Qué significa esto? Voy a dar los pares del 1 al 20 multiplicados por 5. Y aquí tengo uno un poquito más simpático. Voy a cambiar a mayúsculas letra. Letra es parte de la iteración dentro de esta cadena de caracteres ¿cuál es la condición? yo le puse la lower pero puedo utilizar el otro método para la comparación el que no me acuerdo ahorita el nombre si la letra no está en esta lista y esta lista son las, este, ¿cómo se llama? Son, son, este, las vocales entonces, ¿qué significa esto? Que solamente las consonantes las va a desplegar y solo con mayúsculas. Entonces, otra vez, tengo un, una, una iteración con for donde tengo el iterable y luego una condición que debe de cumplirse. Si se cumple esta condición, entonces se le aplica esto de acá. Va de nuevo, tengo parangar y cuero que es en el que voy a iterar letra por letra. Y si letra convertida a minúscula no es vocal, entonces ponla, pero en mayúsculas. Vamos a usar este mismo ejemplo nada más que de manera tradicional: una lista vacía, for letra en barangaricto me acuerdo, si la letra en minúscula no está dentro de las vocales, entonces añade la letra en mayúsculas a mi lista de acá. Esto que yo tengo aquí es muy parecido a esto que yo tengo acá. Ahora, además de un if, yo puedo colocar un if, un if else. ¿Cómo funciona la estructura? Esto ya se ve muy complicado, vamos a verlo aquí. Tengo x, si es par. Si no es par, multiplícala por 5 en este rango. Entonces, ahora sí voy a, utilizar, voy a diferenciar pares y nones. Y a los nones los voy a multiplicar por 5. Entonces, 1 por 5, luego 2 es par, 3 por 5, luego 4 es par, luego 5 por 5, 6 es par, y así nos vamos. En una sola línea. Volvemos a Parangaricutirimícuaro, y y pero ahora lo que voy a hacer es, conviérteme a mayúsculas, las consonantes y déjame en minúsculas las vocales de Chapultepec. Este es el completado de objetos. No sé, es, es muy compacto, es una sola línea pero se puede volver complejo. Para poder entenderlo lo que tienen que hacer es practicar con él. En el caso de los objetos tipo topple es exactamente lo mismo, nada más que en lugar de regresarme una lista, me regresa un generador. Aquí estoy haciendo lo mismo de, los, este, de que me va a dar los pares por 5, nada más que como es una tupla, no me regresa una tupla, sino que me regresa un generador. Y cómo funcionan los generadores con for, qué pasa con los objetos tipo dict, que este está muy bonito. Aquí, aquí les dice cómo hacerlo, pero vamos a hacerlo aquí. Yo, por ejemplo, voy a tener concepto, que es un nombre, y voy a colocar un input con este texto. Ingrese el format, o sea, el contenido de concepto. Para. Concepto en nombre, primer apellido, segundo apellido. Ya está ahí. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? El identificador es concepto. O sea, te voy a tener el identificador nombre, el identificador primer apellido, el identificador segundo apellido. Y el valor depende de un input. ¿Qué es lo que estoy haciendo? A ver, perdón. Eh, los iteradores y los generadores son un caso especial de funciones, exactamente. Son métodos, de hecho. Y los métodos son un caso especial de funciones. Bueno, ¿qué hacemos aquí? Que esto es maravilloso. Ingrese el nombre. Ingrese primer apellido. Ingrese segundo apellido. Es maravilloso el uso de completado de este tipo de, de objetos. Hacemos cosas increíbles de manera increíblemente sencilla también. Esto es el completado. Esto es el famoso comprehension en, en inglés. Esto lo tienen los lenguajes funcionales. Todo lo que estuvimos viendo... Es precisamente parte de programación funcional. De hecho, les tengo que confesar algo. El curso original, el que vieron ustedes en, en, en Slideshare, eh, tenía un componente de programación orientada a objetos. La verdad, prefiero darles a ustedes programación funcional básica que programación orientada a objetos porque es hacia donde está yéndose Python. Por eso separé el curso básico, que incluía objetos, y le coloqué programación funcional. ¿Hasta aquí dudas? Muy bien, continuamos. Ahorita ya vamos con cosas mucho más tranquilas, los módulos y paquetes. Python es modular, significa que puede hacerse de varios componentes tan solo con llamarlos. Eh, tiene una gran biblioteca de módulos. De hecho, Python dice que trae las pilas incluidas. ¿Qué significa esto? Que cuando ustedes instalan Python, traen un, una biblioteca enorme de módulos. Y si ustedes instalaron Anaconda, trae módulos especializados para análisis de datos. Por ejemplo, Anaconda ya tiene Matplotlib, ya tiene SciPy, ya tiene NumPy, ya tiene, este, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre, ya tiene Pandas. Ya tiene todos esos módulos. Instalados sin que ustedes tuvieran que hacer absolutamente nada. Nosotros podemos ver qué módulos tenemos con help modules. No lo voy a. Aquí me marca un error si lo hago yo dentro de Jupyter, pero vamos a entrar aquí al prompt. Déjenlo más. Se desatonta un poquito. Depende de lo que quieras este, con respecto a programación funcional. Haskell es un lenguaje 100% funcional. Python es un lenguaje multiparadigma. Eh, es de propósito general. Entonces, con Haskell tiene, es, es lo mismo que sucede con Java. Hasta, hasta Java 7. Java era, es un lenguaje orientado a objetos y tienes que generar clases y tienes que hacer muchas cosas que están eh, pues ajustadas al paradigma de programación. En el caso de Haskell, Haskell es 100% funcional, de hecho, es la pureza misma de la programación funcional. Solo puedes programar de manera funcional. ¿Qué significa esto? Que las variables no cambian, sino que cambian las funciones. Python es multiparadigma. Tú decides si programas procedimental, por aspectos, funcional, orientado a objetos. Si lo tuyo es programación funcional, vete a uno 100% funcional. Pero Python te da muchas facilidades de lo que ya tienen otros lenguajes sin tener que sacrificar otros paradigmas. Gilberto, ¿cuál es el mejor editor de código? <laughs> el mejor editor de código es Vi. <laughs> Pero bueno, eso lo digo yo porque estoy acostumbrado. Bueno, Spider eh, también es, es bueno. Eh, por defecto, el, eh, el IDE que utiliza Anaconda se llama Spider. Déjenme lo cargo. No, este no es. Es. Eh... En Anaconda Navigator ustedes van a ver Spider. Spider es el IDE que utiliza por defecto. Es bastante bueno. Ahorita que lo cargue lo van a ver. Pero bueno, vamos, vamos a entrar al intérprete. Help. Módulos. Mis, tu momento mientras saco la lista de módulos disponibles. Va a tardar un poco. Ahorita está, estoy dándole acceso a, al editor. Está. Se tarda un poquito, no sé por qué se tarda tanto en, en Windows. Bueno, mientras carga, lo que les va a dar es toda una lista de los módulos que tienen instalados en Python y a los que pues, ustedes pueden acceder tan solo con un comando. Bueno, esto que tienen ustedes aquí atrás. Esto que tienen ustedes aquí, aquí por detrás. Es Spider, que es el IDE que viene con Anaconda. Tiene una terminal y también tiene una, te una terminal de iPython que se está reiniciando. Y también tiene una terminal. También tiene, aquí tiene su, su sistema de, de este, para depuración, el debugger, que pueden colocar por aquí. Y aquí tienen su editor. A mí me gusta mucho Spider, pero honestamente uso VI. a ver si ya acabo de pedir los módulos. Por ahí va, por ahí va. ¿Cómo accedo yo a un módulo a través de import y el nombre del módulo? Si yo conozco el nombre del módulo ya tengo acceso a él. BI es el que, es el que colocaron en el chat. BI. O BIM. Quién sabe qué está haciendo esta cosa. Bueno, ¿cómo importo? Yo, por ejemplo, sé que existe un módulo de matemáticas que se llama mat. Import mat y así de simple. Yo ya tengo lo que contiene el módulo. Con help y el nombre del módulo me dice qué es lo que contiene. Y por ejemplo, contiene estos datos: E, inf, n a, n, que es nota number, pi y tau. Como yo accedo al contenido de los datos de pi que están en el módulo, el nombre del módulo, siempre va a utilizar la metáfora de, se de los atributos. Entonces utilizo este operador de atributo. Y el nombre de pi. Sí, Gilberto es BIM. B -I -M. Y entonces así es como yo accedo a los contenidos. ¿Qué es lo que ocurre? Un módulo es, o no es otra cosa más que un script de Python que el intérprete va a leer de principio a fin y todos los objetos que se crearon y que están ligados a un espacio de nombres dentro de este... Script dentro de este programa los va a guardar en un espacio de nombres especial, un espacio de nombres que pertenece al módulo MAT. Y entonces todos los nombres definidos en ese programa pertenecen a MAT y pueden ser accedidos de esta manera. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero nada más? traer un componente. From el módulo MAT solamente importame Pi. Y entonces ya lo pasé al espacio de nombres principal. Ahora, yo por ejemplo puedo tener algún módulo propio que le puse un nombre común. Y lo que hago es... Importa mat, nada más que en lugar de que se llame mat, ponle matemáticas. Matemáticas.pi, y ahí está. Y lo mismo, de mat importa pi, pero en lugar de llamarse pi, se va a llamar circunferencia. Y entonces yo tengo el nombre pi y circunferencia. Hay un módulo que se carga automáticamente cada vez que se inicia el intérprete de Python que se llama Built-In. Este módulo incluye a Len, a Print, a Eval, a todos estos y también incluye a mis excepciones. Este módulo lo carga por defecto. Todos estos no son palabras reservadas. Pero si sí son funciones y objetos que utiliza por defecto Python. si ustedes se fijan dentro de este no van a encontrar exit porque Jupyter lo borra precisamente para evitar broncas para no, 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 no terminar con el kernel que está ejecutándose. Exacto Exacto Juan Pablo es para evitar colisiones con los nombres por lo que utilizas el as. Ahora, ¿qué son los paquetes? Los paquetes son directorios, son carpetas que a su vez incluyen módulos. Por ejemplo, hay un paquete en Python, eh, esta es la, es, aquí se encuentra dentro de Linux, que está localizado en diagonal user, diagonal lib, diagonal Python 3.5, diagonal JSON. El paquete se llama JSON, pero a su vez tiene a decoder, encoder un script de inicialización, scanner y tool. Entonces, si yo importo JSON y le doy DIR, veo lo que contiene si se fijan tiene encoder, load, load y scanner y dump. <coughs> JSON me dice, ayuda, perdón, déjenme, aquí está, aquí. Ayuda en el paquete JSON, que es lo que tiene. Todo esto es parte de la documentación. Y ustedes pueden ver que pueden colocar muchas cosas en los docstrings y que contiene el paquete de Coder, Encoder, Scanner y Tool. Eh, puedes trabajar con cualquier de base de datos no relacional, Isaac. Eh, de hecho, se llama muy bien con Mongo. El... A ver, en dos semanas voy a dar el curso de programación orientada a objetos con Python. Y a finales de septiembre voy a dar el curso de manejo de datos con Python. Voy a trabajar con bases de datos relacionales, bases de datos no relacionales, en particular Mongo. Eh, voy a utilizar eh, scrapping de HTML y voy a conectarme a Facebook y a Twitter para tener información. Voy a ver expresiones regulares, vamos a ver JSON, vamos a ver XML y las estructuras de HTML. Eso va a ser a, a final de mes. Es un curso idéntico a este, va a ser también de ocho horas, tiene el mismo costo, y eh, digamos que con ese y con el de programación orientada a objetos es lo que yo considero un nivel intermedio de programador de Python. Una vez que termine esos cursos, viene un track en octubre que va a ser de datos. Ahora sí va a ser análisis de datos y visualización de datos. Entonces, este es el principio, este es el primer curso. Viene una serie como de cinco cursos que los van a llevar de cero a analista de datos. De hecho, la intención es generar talento, por eso me interesa tanto que las universidades estén. Eh, este no es un curso de 350 pesos, pero es un curso que vale la pena darlo al, al mayor número de estudiantes y personas, porque lo, me, lo que me interesa a mí como negocio, esto es un negocio, es encontrar talento que podamos utilizar para una disciplina y especialidad que paga muy bien y para la que no hay gente, que es el análisis de datos. Entonces sí, es plan con maña. Estoy eh, convocando al mayor número de personas porque no hay analistas de datos decentes en México. Y un analista de datos decente yo lo puedo vender en 50 o 60 mil pesos mensuales si tiene todas las capacidades que ya tengo identificadas y que van a estar en estos cursos. Entonces sí, los estoy utilizando horriblemente, pero pues vale la pena. Además, aprendemos y nos divertimos un poco a la hora de la comida. ¿Cómo creamos nosotros nuestros módulos? Muy simple. Lo guardamos. Esto que yo tengo aquí, si ustedes se acuerdan de la función promedio, esto es un script de Python. Es más, al final, ejecuto promedio con título. Y con datos, que es esta tupla de aquí. Si ustedes se fijan, no tiene el asterisco, porque aquí estoy utilizando una tupla. Pero bueno, es lo que nosotros vimos como, como la función. Esto es un programa y puede ser un módulo. Me preguntaron de name, ahorita vamos a ver de qué se trata. Módulo lo van a encontrar ustedes aquí, en módulo.py. Como está en el directorio desde el que yo estoy trabajando, vamos a ver si sale porque creo que no estoy trabajando en este módulo. Ahí está. Import módulo as mods. Se ejecutó todo de principio a fin. Módulo.py se ejecutó de principio a fin. Y ejecutó esto. Pero bueno, si yo quiero importar un módulo, no me interesa que haga el cálculo una y otra y otra vez. ¿Qué es lo que puedo hacer? Esto que tienen aquí es un programa. Vamos a ver. ¿Qué fue lo que hizo? Creó un espacio de nombres llamado módulo, que creó los objetos y los guardó en ese espacio de nombres. Entonces, help mod. Ayuda en el módulo, módulo. El nombre es módulo. Y si ustedes se fijan, esto que coloqué aquí, es esto que coloqué acá. La introspección. Perdón, Andrés, si sí, sí está bien, lo entiendo. No te preocupes, eh, esto se graba y lo vas a poder eh, seguir viendo. ¿Qué funciones definí? Definí promedio, que pide encabezado y muestra. Y otra vez, aquí está la introspección. ¿Qué datos tiene el módulo? Tiene datos y título. ¿Y dónde se encuentra? Se encuentra aquí. Si yo quiero acceder a un elemento, de aquí es mod.datos y me da esta tupla. O yo quiero ejecutar mod promedio y le coloco lo que yo quiera que calcule. Y aquí viene justamente lo de name. Les he estado comentando que genera un espacio de nombres al cual le va a asignar el nombre del módulo. ¿Dónde lo va a guardar? En name. Todos eh, los objetos dentro de Python van a tener a name, el atributo name. Si yo lo ejecuto así, desde el entorno principal me va a decir el nombre del entorno. El nombre del entorno principal es Main. Main en inglés es principal. ¿Cuál es el nombre? De Mods. Es módulo. Aquí hay un chiste muy interesante que, con respecto a esto. Si ustedes ejecutan el programa. Tal cual, lo que hace el intérprete de Python es cargarlo en el entorno principal. Si ustedes traen un módulo, lo ejecuta, pero crea un espacio de nombres con el nombre módulo. Entonces, si ustedes lo ejecutan como un script, name es main. Si ustedes lo importan como módulo, name es el nombre del módulo. ¿Suena complicado? No tanto. vamos a hacerlo un verdadero módulo. Tengo lo mismo exactamente, el código de, de módulo, pero con esta pequeña diferencia que es por la que me estaban preguntando. Si el contenido de name es main, significa que lo estoy ejecutando como programa. Y entonces, si lo estoy ejecutando como programa, pues si sí ejecuto esto. Si yo lo cargo como módulo, el nombre va a ser el nombre del módulo. Entonces esto es false y no se ejecuta. Vamos a verlo. ¿Se acuerdan de este MAGEX? Voy a ejecutar módulo 2.py. Y este de aquí es voy a importar módulo 2. ¿Cuál es el nombre dentro del módulo 2? módulo 2. Cuando lo corro así, name es main y cuando lo importo así, name es módulo 2. Entonces yo puedo utilizar exactamente el mismo código que utilicé para un script y puedo guardarlo en una biblioteca de todos los módulos que yo estoy utilizando para reusar mi código. Así de simples son los módulos en Python. Y los paquetes no son otra cosa más que una estructura. Por ejemplo, también tenemos el subdirectorio paquete. Este de aquí, en donde tengo otro subdirectorio donde está primos, y tengo un script llamado promedios. Es toda una estructura, como la que tenemos aquí. Los paquetes incluyen también un archivito init.py, que es un archivo que se ejecuta como si fuera. Paquete es un subdirectorio. Con init.py, paquete es tratado como si fuera un programa. Digamos que cuando ustedes utilizan este paquete, se carga init.py. Este es el código. Como yo no puedo colocarle un comentario en un subdirectorio porque un subdirectorio no puede ser escrito de esa manera, yo puedo colocar la definición y aquí, por ejemplo, pues una función. Entonces importo paquete, pido ayuda en paquete y lo que yo coloque en init.py le pertenece al paquete. ¿Qué contiene el paquete? Primos, que a su vez es otro paquete, y promedios. Y las funciones que contiene paquete son las que yo coloqué en init.py, que es saluda. Paquete.saluda. Aquí voy a importar de paquete promedios. Y si ustedes se fijan, ¿dónde está paquete? ¿Dónde dejé paquete? Aquí, aquí está promedios.py. Y promedios.py tiene promedio con el asterisco y promedio muestra en donde tengo el título y el asterisco. Y otra vez. Si yo lo corro como script va a jalar esto. Si yo lo corro como módulo esto no se ejecuta. Y es más, hasta le coloqué el print name. Entonces cuando yo ejecuto promedios.py, andamos acá. Cuando lo importé me imprimió el nombre que tiene. Y ejecuto también. Promedio título. Y luego puedo importar paquete.primos.funciones como si fuera funciones. Y en este tengo el generador de primos. Todo el código que vimos anteriormente yo ya lo guardé en paquetes y lo guardé en módulos. Entonces no perdí el código, sino que ya tengo una biblioteca de lo que yo ya hice. Es la gran ventaja que tiene Python. Así de simple es hacer módulos. Ahora bien, ¿dónde se localizan los módulos? Hay un módulo llamado sys, que a su vez contiene a un atributo llamado path sys.path me dice dónde busca los módulos Python lo único que tengo que hacer para indicarle dónde puede buscar más módulos es append y la dirección de dónde, de dónde más puede buscar módulos así es la manera como busca módulos lo busca o en el director en el que está trabajando o en estas rutas Y entonces ustedes ya tienen una colección completa de módulos. Déjenme ver si se acabó aquí. Ah, aquí está. Esto de aquí, que se tardó tanto, son todos los módulos que están instalados en el sistema operativo. Si yo tuviera... Creo que no lo tengo. Si yo tuviera... Ah, pero sí tengo Dropbox. Déjenme ver. A ver si lo encontró. No. No creo que es Python 2.7. Si estuviera en Linux, ustedes encontrarían que hay un módulo de GTK o hay un módulo de, este, de, este, de descubrimiento de dispositivos. ¿Por qué están esos módulos? Porque Python está preinstalado en casi todas las distribuciones de Linux por una razón muy particular. Python es parte del sistema. Y existen muchos módulos que son para la gestión del sistema de Linux y del sistema de Mac. Nada más que están en Python 2. Sí, te, sí, si tú utilizas el Head Modules, este, ya sea en Jupyter o tienes algún módulo que, que hace cortocircuito, truena facilísimo. Pero bueno, tuvimos suerte, tardó mucho, pero no tronó. Y bueno, por ejemplo, aquí tenemos Win32, que esto es propio de Windows, estos no van a aparecer en Linux. Sin embargo, por ejemplo, por ejemplo, aquí tenemos la librería de HTML5. Por aquí debemos tener pandas. Aquí está pandas. Para análisis de datos. Hasta abajo tenemos Matplotlib, que está por aquí. Entonces, ya simplemente los importamos y podemos nosotros trabajar con esos módulos. Ahora, ya tenemos módulos. Pero hay todavía una biblioteca de ciento y tantos mil módulos en Internet. Después de ver cómo escribimos y, y leemos en, en archivos, vamos a ver cómo podemos traer esos módulos a nuestra computadora. Hasta aquí no hay dudas. En este momento, nosotros ya podemos hacer nuestros propios módulos. Nosotros ya podemos hacer código, ya podemos guardarlo, ya podemos ejecutarlo y reutilizarlo. Es lo mínimo que debes de saber cuando programas Python. Dejen cerrar todo esto. Ahora, ¿qué otra cosa debemos de hacer? Bueno, ya jugamos con datos, ya trabajamos con datos. Bueno, lo menos que podemos hacer como programadores junior de Python, es abrir y cerrar archivos. Python, muy parecido, de hecho, este, quienes programan en C, por ahí creo que la UAST, la había alguien que, que, este, que programaba con C. Es muy parecido el, el, la, la escritura y lectura de, de archivos en C. ¿Cómo funciona? Permítanme un momento, eh, tengo una llamada, no, 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 este, no, me dice. Perdón, un pequeño accidente doméstico que ya, ya se arregló. Disculpen. Eh, no es necesario que, que actualices Spider. Es, una, es un chequeo que hace Spider por defecto para, para revisar que estés con la última versión. Puedes o no puedes actualizarla. Depende, depende de ti. Bueno, vamos a continuar y una disculpa, perdón. Eh, ¿Cómo funciona con Open? Nosotros definimos la ruta del archivo como una cadena de caracteres y el modo con el que vamos a acceder al archivo. Aquí es donde está el nombre del archivo y aquí es un nombre dentro del espacio nombres que le vamos a asignar. Nosotros podemos abrirlos como archivos de texto, como archivos binarios y además podemos decirle... Que defina el retorno de línea universal. ¿Qué significa esto? Unix tiene un carácter especial para retorno de línea y Windows tiene otro distinto. Con la U, ustedes le están indicando a Python que utilice ambos. ¿Qué tipos de accesos tenemos? Lectura. Este es el modo de escritura. Si ustedes utilizan W, lo que va a hacer es, si existe un archivo previamente, lo va a eliminar. Y va a volver a escribir desde cero. Con A, si existe un archivo, va a empezar desde el final del archivo a escribir. Con X es muy parecido a W, pero en lugar de escribir, me va a mandar un error de file exists error. Y con el más, nosotros podemos hacer un modo de escritura y lectura. Los archivos tienen un tamaño y tienen ciertas posiciones y pueden contener ya sea bytes o caracteres en una sucesión. A cada elemento le, come, le, le corresponde una posición numérica a partir de cero. Entonces si estamos al principio del archivo la posición es cero y dependiendo del tamaño del archivo la última posición corresponde al tamaño del archivo menos 1. ¿Qué métodos utilizamos? El método que siempre vamos a utilizar después del open es close. Close cierra el buffer, cierra el archivo. Acuérdense ustedes que están trabajando con, con elementos que, 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 que funcionan inclusive de manera mecánica. Digo, ya tenemos discos duros eh, de estado sólido, pero ustedes abren el archivo para poder trabajar con él. Si ustedes no cierran el archivo, va a quedar en un estado inestable que ya lo habíamos comentado anteriormente. Nosotros podemos averiguar si es escribible, me devuelve true si lo es. Si es legible, o sea, si puedo leerlo o escribirlo. Si yo puedo moverme o desplazarme dentro del archivo, y aquí evalúo la característica del archivo. Aquí hago ejecuto acciones. Con esto yo leo el archivo desde la posición en que estoy hasta el final del archivo. Con write yo escribo el archivo. Y una vez terminado de escribir me dice la nueva posición en donde se encuentra el puntero. ¿Qué tal Luis? Perdón, este, ya, ya estamos bastante avanzados. Tel nos dice exactamente dónde se encuentra la posición del, de, de, del el, el, vamos a llamarle el puntero del archivo y CIC es el que nos permite movernos dentro del archivo a partir de una posición indicada vamos a hacerlo qué vamos a hacer aquí vamos a abrir un archivo de tipo binario para escritura Entonces se llama prueba.bin. Y prueba.bin va, va a estar ligado al nombre archivo. Voy a escribir en binario, recuerden que lo abrimos como binario, ahí está la B, hola mundo. Le voy a preguntar a Python si este archivo yo puedo moverme en él. Me dice que sí. Y, y le voy a pedir cuál es la posición en la que se encuentra actualmente el puntero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Debe decir 12. Ahí está. Y luego lo cierro. ¡Ay, qué maravilloso! ¿Dónde está este archivo? Este archivo está aquí. Lo acabamos de crear. Se llama prueba.bin. Ya escribimos nuestro primer archivo. Ya, somos importantes, ya por fin pudimos guardar algo en el disco. Si ustedes se fijan, le piqué, hice archivo.bin, como es binario, no lo puedo editar. No puedo usar un editor de textos. Volvemos aquí. Ahora lo voy a abrir, binario, en modo de lectura. ¿Qué tipo es archivo? Dice IOBuffer. Esto significa que es binario. Ahorita vamos a ver este, los archivos de texto. Como lo acabo de abrir, dime en qué posición estoy. Debe de ser cero. Vete a la posición 5 y léeme el contenido hasta el final. regresate a la posición 0 y de ahí leme cuatro caracteres, cuatro, cuatro bytes. Ciérralo. Y cat, otra vez un Magic, lo que va a hacer es traerme el contenido de BIM. Vamos a ver si lo puede hacer. Cat no funciona en Windows. Cat es una expresión de, es un, es un comando de Linux, no lo hace. Si estuviéramos en Linux, podríamos utilizar cat. Ah, perdón, tenía mal, tenía mal el micrófono. ¿Ya me escuchan mejor? Ah, perfecto, gracias. Ahora, estos métodos corresponden a archivos binarios. Hay otros métodos que también eh, se utilizan en archivos de texto, que son readline, que va a leer el texto hasta encontrarse el retorno de línea, este carácter. ReadLines, que me va a regresar una, una tupla con, toda, con cada una de las líneas a partir de la posición inicial. Y ReadLines lo que va a hacer es, va a guardarme el contenido de un, de un iterador con retornos de línea. Vamos a ver un ejemplo. ¿Qué vamos a hacer aquí? En lugar de irnos uno por uno, vamos a aventarnoslo de golpe. Va a crear un archivo de texto con el nombre prueba.txt. Le vamos a asignar este, este nombre. Vamos a escribir tres líneas. Vamos a desplegar la posición del puntero, el tipo de dato y cerramos archivo. Otra vez, abrimos con w. No es necesario colocarle t. Por defecto es archivo de texto. Y voy a añadir esto. Si se fijan, tenemos uno, dos retornos de, de línea, lo que significa que van a ser tres líneas. Voy a pedirle que me dé la posición, el tipo, y lo voy a cerrar. Fíjense el tipo. IO, text, Your wrapper. Y el tipo de acá es IO Buffer Reader. Son tipos distintos. El CAD no sirve aquí, entonces tenemos que irnos para acá. Y entonces se encuentran con que tienen prueba.txt, que este sí lo podemos leer. Tenemos otro ejemplo. Vamos a abrir el archivo que creamos como lectura. Otra vez le vamos a asignar el nombre de archivo. Vamos a leer la primera línea de texto y la vamos a desplegar. Abrimos como lectura. Voy a pedir la una línea, la voy a desplegar y voy a cerrar. El siguiente ejemplo. Vamos a abrir el archivo nuevo.txt como lectura. Vamos a utilizar otra vez el nombre de archivo. Vamos a colocarnos en la posición 12 y vamos a leer todas las líneas y desplegarlas. Entonces abrimos, nos colocamos en la posición 12 y para cada línea dentro del archivo la voy a imprimir y luego cierro. Nos pusimos en la posición 12. Significa que nos saltamos la primera línea. Otro ejemplo. Abrimos el archivo como escritura no destructiva. Es el append. Y, él, y se va a colocar al final del archivo. Vamos a asignar el nombre archivo. Vamos a desplegar la posición del puntero. O sea, nos vamos a colocar en el final. Y vamos a añadir dos líneas de texto. Y otra vez nos va a decir la nueva posición del archivo. Archivo como append. La posición en la que nos encontramos, que es el final. Vamos a escribir este nuevo texto al final. Y la nueva posición. Y lo cerramos. Ahorita en este momento, Prueba TXT contiene esto. Después de ejecutar yo esto, estaba en la posición 83. Y ahora esta está en la 112. Añadimos 29 caracteres. Aquí hay un tabulador. Ese es la, mi, mi iconito de tabulador. y ya prácticamente los últimos ejemplos abrimos el archivo prueba.txt como lectura escritura vamos a asignar el nombre de archivo vamos a sobreescribir el texto vamos a borrar todo desde el inicio y nos vamos a colocar en el inicio del archivo y vamos a desplegar todo el texto a partir de dicha posición y cerramos el archivo otra vez tenemos prueba.txt Lectura, escritura. Vamos a escribir hola y nos volvemos a la, a la primera posición. Y a, primera de la, y a partir de la primera posición leemos todo de principio a fin. Y cerramos. ¿Qué hicimos? Primera posición, sobreescribimos el texto. Ahorita lo que tenemos es hola con minúsculas. Estamos en la primera posición. Esto lo vamos a sustituir. Vamos a sobreescribir. Nos volvemos a colocar en la primera posición y leemos todo. Sobrescribimos desde el principio. Y así es como nosotros trabajamos con este tipo de archivos. Es realmente muy simple, no tiene demasiada ciencia. Y el código está aquí para que ustedes lo utilicen. Entonces, tomen el código, cópienlo y jueguen con él. Ahora, además de todo esto, nosotros podemos hacer operaciones seguras con esta estructura. With y Open As. Cuando yo utilizo With, no necesito utilizar Close. Se ejecuta el código que está indentado y tan pronto termina la indentación, automáticamente, Cierra el archivo. Así nos olvidamos de que, bueno, así nosotros podemos eh, confiar en que se cierre el archivo correctamente. Digamos que es una implementación del finally que vimos con las excepciones. ¿Qué vamos a hacer aquí? Nuevo texto.txt en modo escritura y escribir una, dos líneas. Nuevo texto.txt y ahí están dos líneas. Es bastante simple la lectura y escritura de archivos. Y como lo vamos a ver posteriormente, escribir en bases de datos y este, ya sean relacionales o no relacionales son casi tan sencillos como esto. A esto es a lo que nos vamos a enfrentar realmente cuando veamos JSON, XML, todo este tipo de cosas. Guardarlo. Es tan simple como open y close y mandar los datos. Es un dump. Hasta aquí no hay dudas. Muy bien, vamos con el último capítulo, que es la gestión de paquetes con PIP. Ustedes recordarán la página PyPy en donde tenemos todos estos paquetes. ¿Cómo accedo a los paquetes? Eh, ustedes si utilizan Node a lo mejor este, identifican NPM, Node Package Manager. Node Package Manager, el NPM funciona con Python. Todos los paquetes de Node.js que ustedes utilizan para el servidor eh, realmente son una implementación de pip en Python, pero para JavaScript. ¿Cómo funciona PIP? Déjenme cerrar esto para no confundirme. PIP viene dentro de Anaconda, pero también lo pueden ustedes descargar de aquí, de esta liga. Y para instalarlo es Python 3, getPIP.py, lo ejecutan desde la terminal. Todo esto se ejecuta desde la terminal. Este magic de Jupyter me dice que esto es un comando que se va a ejecutar. Entonces, yo ya tengo instalado pip. Déjense algo de aquí. Voy a corroborar que tengo instalado pip. Sí, ahí está. Y en lugar de usar la terminal, voy a utilizar estas instrucciones. Por ejemplo, yo voy a buscar el paquete network x Tarda un poquito, pero no se preocupen. Y entonces todos los paquetes relacionados con network x me los despliega. Y entonces yo escojo alguno. Por ejemplo, yo quiero instalarlo es pip install y el nombre. Puedo colocar varios nombres en la misma línea. En este caso yo ya lo tenía instalado. Yo puedo actualizar los paquetes pip install, dos guiones upgrade y el paquete que quiero actualizar. También ya está actualizado, ya estaba actualizado en su última versión y me dice dónde estaba. Puedo listar los paquetes instalados. Estos fueron instalados con pip. Este es un error que me dice, bueno, un mensaje que me dice que ahorita en lugar de tener una columna, van a ser varias columnas en el futuro. Pero todo esto lo instaló Anaconda. Y si yo quiero desinstalar un paquete, utilizo pip on install. Y bueno, le digo que sí a todo, con menos ya. Y entonces estoy desinstalando NetworkX. Se tarda un poquito. Ahí está. Bueno, ocurrió una excepción. No sé qué hizo. Acceso denegado. Sí, no tengo, no tengo, este, no tengo permisos de superusuario aquí. pero lo iba a desinstalar. Estos son los comandos principales de PIP. Anaconda ya lo tiene por defecto. Así es como lo instalan ustedes con permisos de administrador. Y estos son los comandos básicos con los que ustedes pueden trabajar el PIP. Así de simple. Muy parecido a NPM, si ustedes vienen de allá. Y bueno, con esto nosotros terminamos el curso. Eh, creo que es lo suficiente como para que alguien desde cero pueda empezar a trabajar con Python y pueda hacer aplicaciones en el mundo real. Todavía falta muchísimo. Como les digo, voy a hacer un track para analistas de datos, pero podría hacerse un track para Django, podría hacerse un, un, un track para videojuegos, podría hacerse un track para seguridad informática. De aquí, ustedes son los únicos que tienen el límite. Hay muchísimos recursos, desafortunadamente la mayoría están en inglés. Es por eso por lo que estoy haciendo esto. Me interesa que gente que hable español tenga acceso a los mejores apuntes y a los mejores cursos para que podamos competir. Y de ahí lo que me interesa es que trabajemos juntos y no seamos programadores de 6 dólares por hora, sino consultores de 50 dólares la hora. Y obviamente yo cobro 100 por ustedes. Entonces, bueno, les agradezco mucho, de verdad me interesa que no se quede esto aquí, eh, esto es parte de la formación de una comunidad, de una comunidad fuerte, de una comunidad basada en conocimiento y trabajo. Estos apuntes son suyos, copienlos, distribuyanlos, modifiquenlos, tomen el código, hagan lo que quieran con los apuntes, son suyos. Si quieren dar cursos con ellos, denlos, si quieren dar clases con ellos, denlos también. Lo que ustedes quieran lo pueden hacer, y así, y esa es la promesa que yo les voy a hacer con todos los apuntes. Siempre los apuntes que se publiquen en Pythonistas son con esta licencia: Creative Commons de Atribución Internacional. Significa que ustedes pueden copiarlos y distribuirlos sin que nadie los demande. El contenido es mío, el contenido es original, no está en ningún otro lado, y pues úsenlo, úsenlo por favor. Y bueno, pues estamos al tanto. En dos semanas es el de programación orientada a objetos y a finales de mes es el de gestión de datos. A partir de ahí, como les digo, sería el track intermedio y de ahí en adelante ya podemos irnos a análisis de datos, a aplicaciones web y a seguridad informática. Pero eso va a ser durante el resto del año 2018. Muchas gracias y nos vemos más adelante.